Hola, bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro consultorio de dermatología estética. Y una de las principales razones de consulta, prácticamente para todo lo que es dermatología, es consultar acerca de los lunares, también llamados nevos, también llamados pequitas a veces, aunque no es lo mismo, y son lesiones de piel que tienen que ver con unas células que son portadoras de melanina, que le dan color especial a las lesiones. Pero hay un montón de tipos de lunares, lunares que son más vascularizados que otros. Hay manchas que tienen que ver también con algunas redes u ovillos vasculares que no son precisamente lunares. Vamos a hablar acerca de las manchas y lunares que pueden aparecer en nuestro cuerpo en general y que necesitan ser revisados por un médico dermatólogo para después pasar a las manos de un médico especialista, un médico especialista en medicina estética, en caso estos lunares incomoden a las personas que los poseen. Hay lunares que incluso pueden ser atractivos y hay algunos otros que pueden molestar a los pacientes. Hoy día nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Félix Vázquez Lapel, de la Clínica Estética Láser Vázquez Lapel. Muchísimas gracias. Hay un tema muy importante con los lunares, Félix, que es, primero, hay que hacer una buena detección y descarte de sospecha de alguna malignización de los tumores. Y hoy día, justo para que nuestros amigos en televisión puedan tener unas imágenes muy claras de aquellos lunares que pueden ser sospechosos y que obligan, miren la palabra que estoy utilizando, obligan al paciente a acudir a un descarte, ya que los tumores de piel o los lunares o las manchas que aparecen en piel nos dan tiempo para actuar, pero hay tumores muy malos, hay cánceres muy malos, tan malos, señora, que se llama melanoma maligno. Así de malo es este tipo de tumor y de cáncer, así que requiere una evaluación. Y tenemos en imágenes algunas cosas que nos van a decir la sospecha. ¿Sabe dónde hay que concentrarse? En aquellas zonas que uno está acostumbrado a ver. Tú te ves la cara, te puedes ver el pecho, la barriguita, pero ¿cuándo ha sido la última vez que se ha mirado la planta de los pies? ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha mirado la espalda? ¿No? O sea, hay lesiones que van y pasan desapercibidas. Por eso aconsejamos una visita al dermatólogo, sobre todo si usted tiene antecedentes familiares, una piel característica más blanca, más productora de lunares, por decirlo de alguna forma, y vamos a tener algunas imágenes. Pero si hablamos de tipos de lunares, doctor Vázquez, cuéntenos un poquito. Bueno, en realidad a consulta llegan siempre lunares de muchos tipos, algunos planos, otros que tienen relieve, unos que son, por ejemplo, los intradérmicos, que son lunares blanquitos, color piel, pero que tienen una base, una raíz profunda, ¿no? Incluso que tienden a volver a crecer. Bueno, en pantalla estamos viendo los signos de sospecha para ver en caso se encuentre un lunar raro. Vemos primero que sea simétrico, o sea que los bordes sean redondos, que sean redondeados, no que sean como unas islas dispersas, no debe ser asimétrico. Los bordes, por ejemplo, lisos, ¿no? No, ahí vemos una imagen que parecería un mapa, ¿no? De un país. No, el color que sea uniforme, un solo color. Un solo color. Cuando ya tiene una combinación rojo, de repente una parte negra, una parte sangra. Esos signos hay que ir de inmediato al dermatólogo, que sea estudiado, que sea biopsiado. Y bueno, entonces todos estos, incluso los tamaños importan, porque generalmente menos de 6 milímetros estamos como que tranquilos. A veces pueden ser más de 6 milímetros y ser benignos, pero eso lo tiene que descartar el dermatólogo. De acuerdo. Estamos hablando en este caso básicamente de lunares tipo melanoma, porque hay otros lunares que son más bien lunares que son cáncer de piel, no melanoma, que son el vaso celular y el espino celular. Pero esos requieren un manejo vista con dermatoscopio, con lupita, hay células muy características. Ahora, una vez descartado que esto se trate de un lunar con sospecha de malignidad,
uno recién puede o debe proceder a la extirpación del lunar, ¿no es cierto? Exacto. Ese es el camino, no se puede cortar camino. Ese es el camino correcto. Y bueno, mencionar también que el paciente no debe tener miedo, porque eso nos pasa a muchos, incluso uno no quiere hacerse el examen porque dice, no, qué miedo, y si es cáncer, y no lo hace por ese temor de qué pasará si es cáncer, y lo dejan ahí callado. Y cuando ya es algo ya irreversible, algo muy que se ha extendido, un melanoma de repente, algo terrible, ahí recién se hacen la prueba. No, tiene que ser hecho de forma oportuna. Es una recomendación. Y bueno, una vez hecho el examen, que ya tenemos el alta para hacer el procedimiento láser, usamos los láseres para quitar estos lunares sin dejar cicatriz. El láser es una herramienta maravillosa, muy moderna, que nos permite sacar un lunar sin que haya sangrado, sin que haya cicatriz, ¿no? De forma estética, de la forma más estética posible, porque hay muchas técnicas de quitar los lunares, pero la más... Desde bisturí hasta la crioterapia. Crioterapia. Entre muchas más. De acuerdo. Ahora, ¿hay algún láser en particular? Porque los lunares que tienen pigmento deben ser más asequibles a ciertos tipos de láser que otros que tienen poco pigmento. Y depende de la piel del paciente también. Así es, exacto. Entonces, de eso depende qué tipo de láser vamos a utilizar. Por ejemplo, si tenemos un lunar de OTA, un lunar bastante extenso, en una zona muy delicada, podremos optar por un láser que sea más suave, que solamente coja pigmento. Le llamamos célula diana a la célula donde ataca el láser. Okay. Y en este caso son los melanocitos, lo que es color. Entonces, este láser va a sacar lo que tenga color oscuro y no va a lastimar la piel. Y en cambio, si tenemos un lunar grande, abultado, lo sacamos con láser de CO2, lo vaporizamos, lo hacemos humo. Poco a poco, el láser va quemando, lo va haciendo humo, desaparece. Estos son sobre todo los que tienen pedículo, me imagino, ¿no es también, cierto? Exacto, los que tienen porque pedículo, esos pedículos tienen un vasito que los nutre. Un vaso sanguíneo. Y el láser tiene un efecto de vaporizar y cauterizar ese vaso. Entonces, no sangra. Se podrá, a ver, no, lo que quiero es enseñarle, a ver, un ¿te puedo enseñar uno? Claro que sí. ¿Ya? Pero este es una queratosis, estoy seguro, pero por ejemplo. Correcto. Acá te... Parece un lunar, pero a ver, es un lunar. A ver, tengo acá este lunar que ya tiene más de 6 milímetros. Claro. Pero si tiene, lo corto por la mitad, es simétrico, ¿no? De decirlo de alguna forma. A ver, ahí está. Ahí se ve bien, ¿ya? Ok. Pero este me ha ido creciendo en el tiempo y yo sé que es una queratosis. Claro, exacto. Ya, yo sé que es una queratosis. El láser lo que hace acá es identifica este pigmento. Solamente estalla lo que tiene pigmento. En la parte que no hay pigmento, que la piel no está bronceada, usted tiene una piel bastante blanca, entonces no va a lastimar, solamente va a coger la parte del... Es como si fuera un tatuaje. Igual. Solamente coge la tinta. ¿Y cuánto tiempo se demora en desaparecer esa lesión que produce el láser? Bueno, justo estoy con un par también de lunares que me los he sacado, ¿ya?, con el mismo láser, un láser de neodimio que solamente coge pigmento. Se hace una pequeña costra y en 2 semanas aproximadamente el cuerpo bota esa costra. Se seca y solito a solito se despega y va cayendo la costra. Perfecto. ¿Hay alguna... Voy a ir a verte, si sale nos así, sacamos. Porque estoy lleno de manchitas. La vejez produce manchitas. Claro. Hay lunares con los que uno nace, pero hay lunares que vienen saliendo con el tiempo, ¿no es cierto? La radiación que se acumula, todo ese daño acumulativo de toda una vida se manifiesta en lunares nuevos. ¿Pueden eliminarse todo tipo de lunares y verrugas, por ejemplo, con la tecnología láser? Sí. Sí. Entonces hay lunares intradérmicos que son con una raíz profunda, se saca todo, no queda hueco. Una buena técnica hace que quede plano, eso depende también mucho de quién lo haga. Un lunar muy extenso en zonas difíciles como cuello, de repente bastante, bastante extensos, se puede sacar con láser de neodimio. A veces usamos nitrógeno también como complemento del tratamiento. En caso de sospechar de malignidad, por ejemplo, terminamos de sacar el lunar y congelamos. Entonces toda la zona que ha sido congelada muere, el cuerpo lo va a eliminar, lo va a botar y no queda nada, ninguna célula. Ok, vamos a ver algunos resultados de algunos tipos de lunares bien característicos que se producen. Ajá, esto es bien importante porque es la zona, claro. ¿No es cierto? El láser te permite
dirigir este rayo en una zona muy circunscrita, ¿no es cierto? A diferencia, por ejemplo, del nitrógeno, que se amplía más de lo que tú quieres congelar, congela más. Se extiende un poco más, exacto, es más difícil controlarlo. El láser no, el láser se puede controlar. Esta es una zona muy delicada, ya que en el bozo puede hacer hipertrofia, suele dejar cicatriz. Y hasta retracción. Incluso puede haber una retracción. Pero el láser lo deja perfecto. ¡Qué maravilla! Y el post-láser es importante. El paciente debe venir a los post-láser porque si la piel del paciente tiene tendencia a hacer una mala cicatrización, nosotros vamos a ayudar a que esa piel cicatrice bien. Es con anestesia ese procedimiento, sí, me imagino. Sí. Es con anestesia local, infiltrativa, ahí nomás, porque es, o sea, es raíz profunda. Este que acabamos de ver, sí, es raíz profunda, y de hecho que había un vasito que lo estaba inmediando, ¿no es cierto? Claro. Este es un... Ah, este es una joya que ya no hemos visto antes. Lunar. Una paciente en provincia viene y no la querían operar. Le decían, anda al oftalmólogo, el oftalmólogo la botaba al cirujano plástico, el cirujano plástico la botaba al oculoplástico y finalmente llega conmigo y lo sacamos en 2 minutos. ¿Cómo le proteges el ojo, usando, por favor? Un protector oftalmológico de titanio. Es un protector con un lente de contacto rugoso. Entonces, de esta forma podemos quitar el lunar protegiendo el globo ocular. Es una técnica en realidad sencilla y demora pocos segundos. Un mes después cayó todo el lunar y no quedó absolutamente nada de cicatriz. Los vellitos, las cejas, normal, han seguido creciendo. Y qué increíble, porque además uno está jugando con los conductos lagrimales ahí, claro, muy cerca, cerquita, ¿no? Entonces acá no había sangrado, no había necesidad de hacer un corte, porque en realidad simplemente se ha vaporizado todo el tejido. Y apenas se ve músculo o se ve alguna capa que no debemos tocar, pasamos. Este es desaparecido por completo. Un macrocordón muy, muy común. En el cuello suena bastante. Ese es OTA. Un nebus de OTA, correcto. Este pacientito me refiere, me dice, doctor, me ha cambiado la vida. Él es muy amigo mío y me dice, es verdad que me ha cambiado la vida y su autoestima subió un montón. Y fue sencillo, en un año lo sacamos. Esta es una verruga. Así es. Ajá. Hay opciones de láseres, tenemos el láser de CO2, tenemos el láser de neodimio, que también lo puede sacar y no deja marca. No deja marca, de hecho cauterización dejaría una marca mucho, claro, más profunda. Y en la pierna suele dejar cicatriz, sí, cualquier método. El láser casi nada, ahí hay una pequeña... hundimiento, casi, ¿no? Pero casi invisible. Pero es una verruga grande, ¿eh? Y una verruga, o sea, una verruga grande. Y que, sí, te deje tan poca marca es algo que solamente el láser lo puede hacer. Perfecto. También mira, más verrugas. Esas son verruguitas. Amigos, acá yo quiero aprovechar para explicar que las verrugas son un virus. Si usted se la trata de jalar con la uñita, lo que va a hacer es pasárselo al dedo, el dedo se frota el ojo y pasa lo que vemos en esta imagen que repetimos, por favor. Esto es contaminación, o sea, de hecho el paciente se ha autoinoculado un virus en una zona con poca resistencia, vamos a decir, inmunológica. Así es. Me llegó un paciente que justo pasaba esto, el paciente se rascaba y tenía las verrugas en la mano y tenía solamente en el lado derecho las verrugas, desde la frente, los párpados, las mejillas hasta el mentón y no del lado contrario. O sea, por la mano que un paciente muy nervioso que se agarraba y se paraba agarrar del lado y se contagió por toda esa parte. Es bien importante eso, amigos, porque las verrugas son un virus. No es una lesión normal de piel. Son un virus y se contagia. No se manipulen las verrugas. Para eso existen muchísimos métodos que ayudan a eliminarlas por completo. De repente, por ahí, un estudio inmunológico, inmunomoduladores, algo más que se pueda agregar para que no haya esta deficiencia del sistema inmunológico que impida la progresión del papilomavirus o papovavirus, que son las verrugas vulgares. Muchas gracias, doctor Vázquez Lapel. Muchísimas gracias, amigos. Ya ven, la tecnología junto con la mano del médico puedes hacer maravillas. Continuamos con más del programa. Excelente. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.